Muy buenas tardes a todos. Antes incluso que presentarnos, me gustaría presentar también a mi compañera Natalia Puga, que compartía antes escenario con Elisa Beni. Ella es periodista en Pontevedra, para Pontevedra Viva y El Mundo, también en los juzgados la podemos ver. Y yo soy Silvia Vieito, trabajo en la cadena COPE, aquí en Pontevedra, y he opinado en una revista particular de deporte, de triatlón, que he creado por voluntad propia, y ese ha sido mi espacio en la opinión, en el deporte, que sería uno de los pocos temas que no se van a tratar en este amplio y variado fin de semana, así que esperando una segunda edición, esperamos también el papel de la mujer periodista deportiva el año que viene aquí en Pontevedra de nuevo. Y la economía es de lo que vamos a hablar ahora, es el tema que vamos a tratar con Marta García. Ayer, la economía, que ha sido uno de los espacios también en los que la mujer no ha estado suficientemente reconocida en la historia, prueba de ello es que únicamente hay una mujer en toda la historia de los premios Nobel de Economía que lo ha conseguido en 2009. Por suerte, Marta sí que ha sido reconocida como merece, premiada en varias ocasiones, en este caso nuestra próxima columnista, ha conseguido premios de periodismo económico como el Premio Periodístico a la Educación Financiera de los Ciudadanos o el Premio de Periodismo a la Competitividad Empresarial. Ella es profesora en una escuela de negocios y también opina, en este caso, en Onda Cero, como analista económica y cronista de la actualidad en los programas de La Brújula, y la podemos escuchar también los fines de semana en Por fin no es lunes y en sus columnas de El Independiente. Después de haber pasado también por las redacciones de El Mundo, Actualidad Económica y la Agencia EFE. Su último libro es El fin del mundo tal y como lo conocemos, y de eso es de lo que nos ha venido a hablar hoy a Pontevedra. Así que sin más, bienvenida Marta García Ayer. Muchísimas gracias, Silvia. Muchísimas gracias. Tranquilos que no voy a hablar mucho de economía, ¿vale? Siempre he llevado a gala que el género de hablar de economía sin que se note debería estar más reconocido. Es un truco que usamos los periodistas económicos para que nos lea la familia, porque si no, no habría manera de convencerle. Las páginas salmón pues están realmente proscritas para la gente más sensata, seguramente. Aunque la crisis cambió mucho esto, la economía pasó a ser portada y a raíz de que pasara a ser portada también se fue masculinizando más, sobre todo en las ganas que tenía la profesión de empezar a opinar y a escribir de economía, algo que hasta entonces en las redacciones se veía era bastante más igualitario que después. Es curioso cómo el poder atrae, lo comentaba antes Elisa, de una manera abrumadora a los hombres, a menudo más que a las mujeres. Pero no quería empezar hoy hablando de mujeres, sino quería más bien hablar de nombre del periodismo, que es igualmente pretencioso, pero la opinión, como sabéis, es un género particularmente pretencioso. Entonces, creo que de mujeres hemos hablado y más que hablaréis, creo que hacía falta hablar del periodismo, porque el periodismo necesita ayuda y los lectores merecen un periodismo mejor, un periodismo que no esté tuerto, porque el periodismo está tuerto, tiene una mirada mucho más desarrollada que la otra. Hay una mitad de la población sobrerepresentada en los medios, especialmente en el género de opinión, y hay otra mitad de la población que está muy infrarrepresentada. Creo que la ratio es un 80-20, algo así. Ha mejorado mucho en los últimos años, pero está lejos todavía de ser una mirada sana, que es la que merece la sociedad para representar qué es lo que trata el periodismo, lo que está pasando. Si solo le damos una mitad de la mirada, le estamos dejando la historia tuerta y le estamos dejando la opinión tuerta. Y es triste que haya muchos medios en los que no se ve esto como una carencia. Se ve cada vez más como una reivindicación feminista, como una reivindicación de las mujeres. Yo de verdad creo que hace falta reivindicárselo en nombre de los lectores y las lectoras, que merecen una visión menos sesgada de la realidad, una visión menos masculinizada, que es muy necesaria esa versión, pero no deja de ser sesgada,
no deja de ser algo a lo que estamos acostumbrados a ver pretendidamente universal. Pero en realidad no lo es. Es tan universal una mirada femenina como una masculina, pero la mirada masculina históricamente se nos ha vendido como la mirada universal de la historia. Y creo que estaríamos faltando a la verdad, que es a lo que debemos aspirar los profesionales del periodismo, si no lo hacemos en nombre de los lectores, en nombre de las historias que estamos contando, para que no estén tan sesgadas. Porque el columnismo de mujeres, igual que las películas hechas por mujeres o las novelas escritas por mujeres, no es un género, no es un tipo de literatura, es una mirada tan universal como la de los hombres, incluso tal vez más, porque las mujeres crecemos entrenadas en la mirada masculina, porque es la que nos hemos encontrado establecida ya en el poder desde que estamos aquí, igual que los hombres, que les cuesta más ponerse en esa otra mirada porque a lo mejor no lo han necesitado tanto para prosperar. Y creo que esto no lo decimos lo suficientemente a menudo y se lo encuentran las periodistas, se lo encuentran las directoras de cine, mencionaba, se lo encuentran las creadoras, que todavía se dan de bruces con ese muro en el que hay algún órgano decisor que no ve que sea el momento en el mercado para algo de mujeres. ¿Cómo que algo de mujeres? Es decir, a algún hombre le han dicho alguna vez, es que no está el mercado en este momento para una película de hombres. Si es que es la mitad de la población, estaríamos perpetuando un sesgo totalmente innecesario. De verdad que creo que está muy bien y es muy necesario que las mujeres reivindiquemos nuestros derechos. Aquí hay muchas que lo están haciendo muy bien. Yo quiero reivindicar el derecho del periodismo y de los lectores a tener mejores historias y cuanto más completa sea esa mirada y lo sea en los medios, yo creo que mejor nos va a ir a todos. En el último libro de Mary Beard, en Mujeres y Poder, cuenta muy bien cómo históricamente ella se retrotrae a la Odisea y a Telémaco, mandando callar a su madre Penélope. Cuenta que es la primera vez en el que se manda callar a una mujer en la literatura. Y Telémaco manda callar a su madre cuando, como símbolo de que ya se ha hecho mayor. De ya no soy un niño, mamá, ya te puedes ir arriba, que ya me encargo yo de hablar de las cosas públicas, de las cosas de los hombres. Lo público ha sido el espacio de donde el hombre opinaba en nombre de todos y lo privado era el espacio donde a la mujer se le respetaba su opinión porque eran sus labores, de eso sabía más. Ha sido esta la tradición de la que hemos bebido literariamente y creativamente y también en la que nos hemos educado y hemos vivido, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, una mayor reacción a esto, pero no deja de ser un desafío a la mirada muy interesante. Cómo las primeras columnas que escribían las mujeres eran sobre cosas de mujeres. Vemos otra vez ahí el encasillamiento. O a lo mejor el periodismo social, porque era las mujeres reivindicando en nombre de otras. Siguiendo un poco el ejemplo que decía Elisa de cómo a las mujeres nos cuesta más pedir aumentos de sueldo que a los hombres, hay varios estudios que demuestran que no nos cuesta pedir aumentos de sueldo cuando es para otra mujer, cuando es para alguien, cuando se hace en nombre de una causa justa. De no, no, si no es para mí, es para otro. Eso está bien visto. Y lo ha estado tradicionalmente. Las mujeres protegiendo, cuidando, reivindicando, haciendo pública una injusticia. Pero no opinar de la política ni de la economía. Eso eran cosas de los que sabían de la cosa pública, que eran los hombres. Ese encasillamiento es verdad que ha ido cambiando y hay muchas mujeres que han abierto un camino a las que les tendríamos que estar las mujeres de hoy muy agradecidas. ¿Cómo olvidarlo? Si yo en El Independiente trabajo con Victoria Prego, que es la directora adjunta, una mujer que es un emblema del periodismo con la que se puede estar de acuerdo o no, pero de verdad no he conocido a nadie que cuestione su brillantez. Y la brillantez es curiosamente un rasgo que comparten todas esas mujeres que abrieron camino en aquella época. Un rasgo profundamente necesario en la profesión periodística, igual que en cualquier otra profesión, pero un rasgo que se les ha exigido en menor medida a los hombres. No hacía falta ser brillante para triunfar siendo hombre, pero sí lo hacía falta siendo mujer. Y esto nos ha generado, de algún modo, la sensación de que teníamos que ser mejores que los demás. Yo me acuerdo, yo creo que lo primero que aprendí, no sé si la palabra patriarcado es la que mejor me ayuda a expresarme, pero me entenderéis, ese espacio de poder reservado a los hombres, yo lo aprendí de niña en el recreo. Muchas seguramente lo hicimos. El espacio
privilegiado del patio del recreo era el que se empleaba para jugar al fútbol. Era lo que lo ocupaba casi todo, quedaba un poco en los bordes para saltar a la goma y poco más. Estaba pensado para eso. Y yo, claro, me puse a jugar al fútbol porque yo quería estar donde estaba el mejor espacio del patio, de la cosa pública, que de esa manera se repartía ya por géneros desde tercero de EGB, seguramente, si hice EGB. Soy del siglo XX yo también. Y no era particularmente buena jugando al fútbol, me lo pasaba muy bien, pero tampoco era particularmente mala. No era la mejor, pero era mejor que muchos de los hombres, de los niños, perdón, a los que cuando sabía que echar a pares o nones, elegían siempre antes que a mí, porque sería un tremendo insulto elegir antes a una niña que a un niño jugando al fútbol. Eso una lo aprende, que para que te eligieran antes, para conseguir que te eligieran en mitad de la tabla, tampoco había que aspirar a mucho más, que había que hacer los deberes y no iba a estar todo el día entrenando, había que ser mucho mejor que la media para estar en esa terna. Y luego la vida profesional tiene mucho de esto, pero ya no nos pilla de sorpresa, lo hemos aprendido en el recreo. La brillantez se exige por encima de la media a las mujeres que se abren paso en entornos masculinizados, que son casi todos, o desde luego son los mejor pagados. Os decía antes que el periodismo económico no creo que sea más sexista que el periodismo político, incluso seguramente lo sea menos porque de economía no puede opinar todo el mundo con la misma, a lo mejor, ligereza que se opina del político que más te gusta o de la alineación deportiva que uno pondría el fin de semana. O se puede hacer, pero se nota más, digamos. Es más fácil, más difícil caer en obviedades, aunque ahora con los debates de las pensiones a veces da un poco de pena, la verdad. Y el que sea tan meritocrático o dé un reparo entrar a opinar de economía ha sido un beneficio para las mujeres, porque llegaban más acostumbradas a tenerse lo que trabajar. Y hay muchas más mujeres en las redacciones de los medios económicos en los que yo he trabajado que hombres, pero siempre había menos jefas. Ese entorno de poder todavía seguía reservado a la tradición, a esa tradición de hablar de lo público. Y me parece que es una pena, pero que tengo que reivindicar, me lo vais a permitir, que en el Independiente seamos más las mujeres que opinamos, que escribimos columnas y opinamos de política y economía que hombres. Es algo todavía bastante extraordinario. Y no creo por qué tendría que serlo. No es que esté más feminizado o feminoide, que es un adjetivo que he oído últimamente en las tertulias, dicho como insulto, también como lo de ambiciosa. No creo que defina al medio ese hecho de que haya más mujeres opinando. Lo que define a la sociedad es que esto sea tan extraordinario, que las mujeres tengamos un terreno igualitario en el Independiente es excepcional y no creo que debiera serlo. Y por eso quería reivindicar un periodismo sin cuotas, porque vivimos en un periodismo con una sospechosa cuota de poder del 80% en manos de siempre de hombres, un 90% de los cargos directivos en manos de hombres también, y eso es una cuota fija, heredada, que en el mejor de los casos es por inercia y en el peor de los casos es machismo. Pero creo que no le estamos dando a los lectores el mejor periódico posible si solo se mira a la mitad de la población para elegir los cargos de poder y a la otra mitad se la excluye, porque entonces la decisión no se está tomando en nombre del talento. No me lo creo, sería muy extraño, ¿no?, que ese 90% esté ahí por brillantez y por méritos propios. En mi experiencia no suele ser así. Y seguro que las mujeres tenemos mucho que reflexionar de por qué no nos estamos abriendo el camino que merecemos en el patio del colegio y en las redacciones. Pero ellos también deberían preguntárselo, sobre todo los que tienen el poder de elegir los contenidos que salen en los medios, con esa sensación de que estás privando a tus lectores de la mitad de la mirada, que los estás dejando tuertos, que tienes un medio tuerto, una tertulia tuerta, que no puede ser normal, y no por las mujeres, no porque nos hayamos puesto pesadas de un tiempo a esta parte con este tema. Por cierto, soy muy fan de una iniciativa del Financial Times que pedía a sus lectores que hicieran fotos cuando iban a congresos y a mesas redondas donde hubiera solo hombres opinando.
y crearon el hashtag All Male Panels, mesas redondas solo de hombres, para que empezáramos a ver cómo chirría eso, que falta algo. Como cuando uno ve las imágenes del Congreso de los Diputados de los años 70 y 80 y casi todos son corbatas y señores fumando. Y dices, esto es viejo, esto se ha quedado viejuno y caduco. Pues esa sensación dan, creo, muchas tertulias que se olvidan de la mitad de la mirada. En el periodismo económico, creo que fue el primer género donde hubo una mujer directora de un medio nacional, que era la Gaceta de los Negocios, era Marisa Navas, y ella fue la primera, corregidme las compañeras si alguna recuerda alguna otra, pero el primer medio nacional dirigido por una mujer en España fue un medio económico. Y actualmente, de los 15 principales medios que hay, nacionales e impresos, solo hay una mujer directora y es Anaí Pereda, la directora de Expansión. No es todavía habitual, pero en el mundo económico ya digo que ha habido más mujeres que se han abierto camino. Que no quiere decir que los redactores jefe, que son muchos más que las redactoras jefa, tengan esa equiparación. Aún así, las cifras nos sacan, yo creo, todavía los colores al sector y hay que sacarlo, yo creo. Hay que sacar esos colores al sector porque no puede ser en nombre del talento y urge reivindicar un periodismo sin esa sobrerepresentación de las cuotas masculinas. Hay muchas otras razones para intentar una mirada más igualitaria en la opinión y en la opinión de economía, que seguramente entre las particularidades que tenga el género está una dimensión, de verdad, difícil de imaginar para el que no la haya vivido, de eso que se llama ahora el mansplaining. Si estáis hartas de que os expliquen cosas que sabéis, tendríais que dedicaros al periodismo económico. En el que ser mujer y ser joven, menos de lo que parezco, afortunadamente, pero suficientemente joven como para ser hija de muchos de los tertulianos con los que estoy acostumbrada a compartir mesa, el paternalismo llegue a ser bochornoso en algunas ocasiones, de gente a la que aprecio y respeto y que me parecen bellísimas personas, educadas, creo, en unos valores equivocados. Y antes me indignaba, ahora luego me entristecía y ahora más, yo creo que me enternece pensar lo lejos que están de los valores del mundo actual. Me parece ya, pues eso, como una película de los años 40 que está fuera de... que te puede gustar, pero que está fuera de época. Eso me pasa a mí, con ese paternalismo que puede ser cansino, porque los hombres de 30 y tantos que se dedican a la opinión en política o en economía lo conozco mejor y os lo puedo asegurar, son jóvenes promesas de la profesión. Y no tan jóvenes, pero digamos que son el futuro de la profesión. Y las mujeres en la treintena que hemos abierto camino aquí, sin embargo, somos... ¡Ay, esa chica tan lista y tan mona que viene por las tertulias! ¿Cómo dices que se llama? Y nos representamos... Es como si yo representara a las mujeres. No, pues los señores con los que yo estoy en las mesas no representan a su género. Yo no vengo aquí a hablar en nombre de nadie más que el mío. Y si os gusta lo que hago, pues fantástico. Y si no, pues podemos discutir las razones. Pero ellos representan una profesión y parece que nosotras representamos a la mitad de la profesión. Por eso, cuando me hablasteis del Congreso de Mujeres Columnistas, me encantó la idea y a la vez me preocupaba que transmitiera la idea de que venimos aquí solo a hablar de mujeres. Porque no creo que sea ese el caso. Creo que venimos a hablar de la sociedad, de una carencia que tiene y de cómo hacerla mejor. Y venimos a hablar del periodismo, de una carencia que tiene y de cómo hacerlo mejor. Y me parece muy bien que haya congresos donde solo hay hombres columnistas. De verdad, me parece muy bien. No me parece tan bien que pretendan ser, o que vayan pretendidamente universales, a dar una mirada universal del mundo. Es tan universal o tan sesgada
como esta que hacemos aquí, donde solo hablamos mujeres. Está muy bien que haya congresos solo de hombres columnistas y de mujeres columnistas, pero sabemos que estamos dando una visión sesgada del mundo y de la opinión. Algo que curiosamente parece que se nota más cuando somos nosotras las que hablamos. Y el libro que acabo de publicar es este, habla del futuro, de economía, de tecnología y de cómo esto afecta a la sociedad. Y curiosamente, tanto la tecnología como la economía son áreas todavía percibidas como muy masculinas. En tecnología es particularmente preocupante, a mi entender, porque es donde están las profesiones donde más dinero se gana y donde más dinero se va a ganar en las próximas décadas. Y hay un déficit de mujeres estudiando estas carreras muy peligroso. Hay varios estudios que demuestran cómo las niñas, a partir de los 9 años, consideran que no son tan buenas como los niños en las matemáticas. Y curiosamente las notas que sacan son más altas, pero ellas creen que se les dan peor las ciencias, que ellas son, que nosotras somos más de letras. Y esto crea un sesgo en las carreras tecnológicas y crea un sesgo, por tanto, en el futuro al que vamos dirigidos. Y creo que tenemos la responsabilidad, sobre todo desde los medios, de lanzar el mensaje y de poner ejemplos inspiradores de mujeres que han llegado muy lejos en el mundo tecnológico, porque en los años 80, me lo han dicho varias expertas en inteligencia artificial, en los años finales de los 70 y 80, cuando ellas estudiaban, cuando todavía ni siquiera la inteligencia artificial se la llamaba inteligencia artificial, en las carreras de informática no había esa diferencia de hombres y mujeres. Había casi tantas mujeres como hombres estudiándolas, pero porque era un ámbito teórico. Todavía no había acaparado el poder y el sex appeal, digamos, que ha tenido, que tiene ya, donde se le ve evidentemente la aplicación práctica y el futuro económico que tiene. Ahí es cuando se masculiniza rápidamente la profesión y creo que eso es una responsabilidad, porque la tecnología que estamos desarrollando no va a ser ni buena ni mala, es lo que hagamos de ella, y el futuro no lo van a arreglar los robots que están aprendiendo de nosotros a hacer, a pensar, a producir. Y si imitan nuestros parámetros, van a heredar esos robots, esa inteligencia artificial, va a heredar un mundo machista. Entonces creo que tenemos por eso que intentar generar las empresas lo más igualitarias posibles, porque son las que deciden la tecnología que va a darle forma al mundo del futuro. Yo comentaba estos días en la entrevista del diario de Pontevedra que hice con María Varela, un titular que me sacó muy bien buscado. Luego lo vi y dije, qué bien lo ha hecho María, porque era irresistible el titular. No sé si yo resumiría así el fin del mundo tal y como lo conocemos, pero el titular era magnífico. Llegarán antes los coches voladores que el fin del machismo. Eso fue lo que, después de estar hablando unos 40 minutos en un aeropuerto de prisa y corriendo, María consideró destacar. Y me parece una frase que ahora me cuesta pensar por qué no la puse de título de algo. Y me afeaba un compañero que era muy, muy pesimista la frase. Pero no, señor, es que ya hay prototipos de coches voladores. Ya los hay. En Dubái están previstos ya para 2020. Los coches voladores están a la vuelta de la esquina, pero llegarán antes, porque dadles un par de años, llegarán mucho antes que el fin del machismo, a juzgar por cómo todavía se dividen las jugueterías y los supermercados. En función de género, que luego decimos de los periódicos. Pero es que este sesgo en la mirada está por todas partes. Y por eso hablo en el libro del fin del trabajo, del fin de las cosas, del fin del dinero, de todo lo que se va acabando a nuestro alrededor, porque lo que va a venir no lo sabemos, el futuro no existe, es una ilusión, le estamos dando forma todos los días, pero sí podemos ver lo que se está acabando. Ese era el juego de miradas que yo planteo en el libro. Vamos a ver qué es lo que se está acabando, porque con ello vamos a entender mejor qué es lo que va a empezar. Que se acabe el fin del mundo tal y como lo conocemos no quiere decir que el mundo que esté a punto de empezar no vaya a ser mejor. Depende de nosotros si nos hacemos ahora las preguntas correctas. Si nos ponemos de verdad manos a la obra a ver cómo mejoramos esta sociedad. Y me hubiera gustado de verdad escribir el capítulo del fin del machismo, pero mirando y mirando alrededor veo mucho antes, no solo los coches voladores, que en el fondo es hacer un dron lo suficientemente grande como para que quepa una persona, y eso ya lo están probando en Airbus, por cierto, han patentado los prototipos. El fin del machismo
tardará más en llegar que el fin de los volantes y el fin de los semáforos, porque los vehículos que se conducen solos han dejado de ser un sueño en apenas 5 años. Hay de verdad transformaciones que parecían imposibles hace 8 años, 10 años, menos de una década. Nos hubiera parecido increíble que ya pudiéramos pensar en unas ciudades donde los vehículos circulen solos a base de inteligencia artificial. Si somos capaces de hacer eso posible como sociedad, si estamos construyendo máquinas a las que estamos enseñando a pensar, si estamos avanzando lo suficiente la ciencia y la biología como para poder empezar a hablar del fin del reloj biológico, esa metáfora tan poderosa que se queda en la cabeza de las mujeres y casi la oyes, el tic-tac, tic-tac. Y no es más que una metáfora que se enseñó, que se inventó un señor del Washington Post a principios de los años 80, justo cuando las mujeres ya estaban incorporadas al mercado laboral como algo más natural que en los 70, pero todavía no era normal que fueran jefas, porque era en ese momento en el que tenías que plantearte la maternidad cuando había que renunciar a hacer esa carrera directiva. Es el momento de esas películas emblemáticas de Armas de Mujer o de cuando Harry encontró a Sally, en el que ese reloj biológico, digamos que sobrevuela toda la trama, porque era la venganza del, vale, podéis trabajar, pero tendréis que ser madres. Y ahí es donde desactivamos. Y este señor se inventó la metáfora, y así está reconocido en un libro muy bueno de Moira Wegel, que todavía no se ha traducido al castellano, esperemos que se traduzca pronto, que ella busca en toda la prensa norteamericana cuando empieza a hablarse de reloj biológico, y lo tiene perfectamente datado, y quién es el inventor. Insisto, una metáfora no existe. Y si existe, existe también para los hombres. Pero todos los estudios científicos que se realizan focalizan los problemas de fertilidad en las mujeres, cuando también los tienen los hombres, pero no se han estudiado en la misma medida. Esto es muy interesante, porque la ciencia está avanzando lo suficiente como para empezar a hablar de una maternidad a la carta, algo científicamente posible, con, por ejemplo, la criogenización de óvulos, que empieza ahora a experimentarse, que dicen algunos expertos que puede cambiar tanto, puede ser tan determinante para la organización de la sociedad y las mujeres como lo fue la píldora en los años 60 y 70, que puede ser un cambio realmente sustancial en la manera en la que tenemos de vivir las mujeres la maternidad. Si somos capaces de tener hijos a la carta, de hacer coches voladores, robots que piensan, si podemos hablar hasta del fin de los idiomas con máquinas como C3PO que te van traduciendo lo que te está contando una persona en un pinganillo que te pones en la oreja, no vamos a poder acabar con el machismo. Al menos ya no digo en todas partes, pero en los medios. Por favor, que es una ventana al mundo muy evidente, que no es lo que uno tiene en casa, que puede cerrar la puerta y pasa más inadvertido, que lo ponen en prime time, que está en las portadas, que es que sale todos los días. ¿Cómo no se nos cae la cara de vergüenza como profesión del machismo que rebosan los medios? Esto tenemos que ser capaces de arreglarlo. Hemos hecho cosas como humanidad mucho más increíbles que esta. Así que de verdad no era mi intención que sonara en absoluto pesimista con ello. Tampoco el título del libro es pesimista. Tengo profunda confianza en el futuro, en que la tecnología puede ayudarnos a vivir en sociedades más prometedoras, más igualitarias, que solo tenemos que hacernos las preguntas correctas ahora, porque estamos a tiempo de hacer las cosas mejor. Y también quiero ser optimista con el futuro del periodismo y el futuro del columnismo, porque creo que en los últimos años hemos avanzado muchísimo, más que tenemos que avanzar. Este congreso es una prueba de ello, y la huelga que va a haber el día 8 de marzo creo que es otra prueba. Yo no tengo dudas con respecto a que esa huelga es necesaria. Creo que es verdad que las mujeres que nos dedicamos a la comunicación, es en la palabra y en la visibilidad donde tenemos la fuerza, pero creo que demostrar que muchos medios se quedan sin nadie en la cocina de los teclados, pero en la mesa de los jefes no falta nadie, es un mensaje realmente poderoso. Así que de verdad muchas gracias por esta oportunidad, y estoy encantada de responder a las preguntas que queráis. Vamos entonces con las preguntas que tendréis para Marta.
Yo sé que no representas a todas las mujeres y que tú aquí hablas por ti, pero quiero transmitir mi admiración y un orgullo inexplicable, porque ni somos familia ni somos amigas, pero estoy orgullo y admiración de escuchar a una mujer tan joven hablando así y sabiendo tanto y además entreteniéndonos y con argumentos muy difíciles de rebatir. Dicho esto, has hablado de tu experiencia sobre todo como columnista, has hablado de la situación en El Independiente con Victoria Prego como jefa de sección. Directora adjunta. Directora adjunta, perdón. Y con una situación muy equilibrada entre mujeres y hombres. Yo escucho La brújula de la economía solamente por escucharte a ti, porque eres la que realmente me aporta argumentos y me da pistas que me abren otras puertas a las que yo puedo entrar ya e informarme más. ¿Cómo es la situación en la radio? Tú estás bastante sola como mujer opinando sobre economía. He de decir que en La brújula de David del Cura, en el último año, el esfuerzo que ha hecho el director del programa porque las voces sean equilibradas entre hombres y mujeres es muy, muy encomiable y es algo que vuelvo a decir, me pasa como con tenerle que agradecer a Casimiro García Vadillo la oportunidad que me dio siendo una de las columnistas principales del periódico, siendo mujer y siendo joven, era algo muy inusual. Y por eso me veo en la situación de tener que agradecer algo que por otra parte creo que debería ser normal. Pues me pasa igual con David el Cura. El director de La brújula ha creado unas tertulias en economía, todavía esto no ha llegado a política, que es la que yo llamo la tertulia de los mayores, la que viene después de 10 a 11 y media, donde somos prácticamente voces a la par y me parece que dice mucho del medio y dice mucho del programa, porque no pasa lo mismo en otras tertulias y no pasa tampoco en la televisión, donde yo te agradezco mucho las palabras que me dices, pero creo que más que alegrarme me entristecen porque me doy cuenta de lo inusual que es y no debería serlo, porque no hay motivos para serlo. No hay nada que explique por qué la opinión de un hombre va a ser más válida que la de una mujer, pero sí entiendo esto por qué pasa. Yo lo llamo el efecto vestuario. Es lo más elegante que se me ha ocurrido. Esto lo he visto en muchos medios, no quiero particularizar en ninguno. En el que estoy ahora, por ejemplo, no sucede porque somos un medio muy joven, tenemos un año y medio, todos nos conocíamos, casi todos nos conocíamos de medios anteriores, somos una pyme, pero en las grandes empresas es diferente. Yo he visto en grandes empresas de medios en los que los espacios de poder donde se maneja el cotarro realmente suelen ser en el partido de fútbol que se juega los miércoles en la redacción y luego en las copas que se toman por la noche. A las copas que se toman por la noche pues estaríamos todos y todas invitados, supongo, en función a las amistades de cada uno. Pero al partido de los miércoles vuelve a pasar la puta escena del recreo. ¿Vale? Y vuelve, y yo creo que, hombre, con 10 años pues no me importaba, pero ya con 30 y pico pues no tengo necesidad ninguna de ponerme en pantalones cortos a pasar frío en invierno para darle una patada a un balón. Es que no me apetece. Pero sí que veo cómo eso une al último becario que acaba de entrar con el redactor jefe. En un compadreo envidiable de verdad. Que no tiene equivalencia entre las mujeres de la redacción y sería imposible que lo tuviera porque tampoco hay las suficientes jefas para que eso pase y no se va a unir al becario o la becaria con la jefa porque es que no la hay, ¿no? En muchos de los casos. Pero volvamos al caso del becario y el redactor jefe o incluso cargos más altos que les gusta ir a jugar con los millennials. ¿Y qué pasa después? Pues que a la becaria que ha entrado en esa promoción no la conoce ningún jefe, no se han fijado en ella, no la conocen, no saben ni cómo se llama, ¿por qué lo iban a saber si son los jefes? Pero sí te acuerdas del nombre de este muchacho que corre tanto por la banda. Y no hay mala intención ahí. O sea, no creo que sea algo perverso de ese redactor jefe que cuando tiene que elegir a quién contrata en septiembre, se queda con el muchacho. O cuando tiene que elegir a quién asciende a jefe de sección, coge a la persona que más confianza tiene y a la quien más confianza ha desarrollado. Y las tertulias son un género donde al fin y al cabo lo que te pagan es por hablar y echarte unas risas. Eso sí que es un privilegio. Y ese entorno de conversación también es un núcleo de poder que se desarrolla de la confianza. Y los hombres han desarrollado múltiples entornos de confianza a lo largo de la historia en los que no había mujeres.
por voluntad de las mujeres o por circunstancias externas a ellas, da igual. El caso es que esos espacios de poder se siguen generando y es el becario que juega al fútbol el que tiene una ventana de oportunidad que no tiene la becaria, que no juega al fútbol. Entonces, ¿es eso machismo por parte del redactor jefe? ¿Es inercia? Yo lo que sé es que es injusto y que habría que generar espacios para que eso no pase. O al menos sacarle los colores a los medios donde haya un desequilibrio tal en los cargos de poder o a las tertulias donde haya un desequilibrio bochornoso en el género por una parte, pero también en las edades. Porque yo a lo mejor cuando escucho tertulias tengo más en común con un periodista de 40 años que con una señora de otra ideología y que me doble la edad, que será una excelente profesional, pero a la hora de hacer un retrato de la sociedad y de encontrar una opinión que a mí me ayuda a formarme la propia, hay veces que no es el género lo más importante, hay veces que es la edad, hay veces también que es la geografía. Tener tertulia solo con gente de Madrid es un error y pasa mucho también. Las tertulias tendrían que ser diversas por necesidad. Tiene que haber gente de diferentes sitios, de diferentes edades, de diferentes orígenes y de diferentes formaciones. Si todo el mundo ha estudiado el mismo máster en ICADE, pues no estamos dando una visión de la sociedad real, ¿no? Entonces creo que hay muchísimo que avanzar en la diversidad y perdonadme que creo que me he extendido mucho en la respuesta. Vamos con otra. Hola, mira Marta, me ha encantado, ¿no? Has estado de una brillantez espectacular, me ha encantado. Te quería preguntar nada una cosa que me ha interesado especialmente, que es esa iniciativa genial del Financial Times, que me dieras más datos, si, cuándo fue, cuándo se hizo, si sigue haciendo. No leo el Financial Times, como deducirás por estas preguntas, y qué respuesta tuvo, ¿no? Eso es en concreto lo que te quería preguntar. Pero antes te quería contar también una anécdota que me pasó con respecto a las mujeres y el embarazo y las mujeres científicas y la ciencia. El año pasado estuve en una mesa redonda en La Coruña y había cuatro mujeres científicas españolas absolutamente punteras, todas de investigación, investigadoras, todas entre los 40 y los 50 años, excepcionales, buenísimas, ¿no? Y todas tenían hijos. Y hubo un momento, y yo estaba también en la mesa, ¿no? Las cuatro y yo. Y hubo un momento en donde se empezó a hablar de las dificultades de que tener hijos había supuesto, ¿no? Y había una maravillosa que estaba haciendo trabajos en la inmunoterapia contra el cáncer, ¿no? Y que contó cómo cuando se doctoró, que tiene un hijo, que cuando se doctoró, que entonces tuvo que irse después a París, al Instituto Pasteur, en un trabajo postdoctorado, que se tuvo que llevar a su hijo, que fue dificilísimo, lo mal que lo pasó, tal y cual, y que claro, fue mucho más duro y tal. Y dice, yo, era andaluza, dice, yo, es que el primer día que dejé a mi hijo en la guardería, es que me marché llorando, pero de alegría. Genial, pero añadió, y eso me creó una culpabilidad tremenda. Vamos, Rosa, a mí todo lo que digas me va a parecer bien, porque he aprendido tanto de ti, de verdad que sí, que no era fácil, sobre todo cuando empieza uno a desarrollar una mirada de género. Yo me acuerdo en la facultad, para mí tuve lecturas determinantes que me agudizaron esas gafas con las que ser un poco más crítica en las estructuras que uno hereda. Pero leer El País y ver que no solo había hombres opinando, de verdad era muy reconfortante. Y yo sé que la maternidad, por más que avance la ciencia, durante mucho tiempo va a seguir siendo algo de las mujeres. Pero es que los hijos son de la sociedad, ya no digo de la pareja, cada uno puede tener los hijos como quiera. No hace falta una pareja para eso, tampoco ciencia, esto ya lo sabéis. Pero sí son una responsabilidad de la sociedad. Por eso, teniendo el problema que tenemos de las pensiones, perdonadme si me voy a lo económico, prometí hablar poco de economía, pero un poquito sí. Si tenemos el problema que tenemos en este país con las pensiones y no queremos subir los impuestos, lo que hay es que tener más hijos. Es que es de cajón, no hay más que eso. Y si se quiere que la sociedad tenga más hijos, lo que habrá es que facilitarlo. Y facilitar tener hijos significa que haya guardería gratuita o accesible para las familias. Que haya bajas paternales
y maternales igualitarias. Que cogerse 4 meses de permiso no sea algo de las mujeres, porque si no el empleador que ve una mujer en edad fértil está viendo una lucecita que se enciende y se apaga roja mientras le estás contando la entrevista de trabajo. Está pensando, tiene 30 años, tiene 30 años, tiene 30 años, tiene 30 años. Y eso no les pasa con los tíos, pero eso es un problema de políticas públicas, eso no es un problema de útero, es de políticas públicas. ¿Por qué la baja no es igual? ¿Por qué tengo yo más derecho a estar con un bebé que su padre? Es que no tiene sentido, eso es una estructura heredada que tiene una importancia en la sociedad que estamos generando brutal y que tiene remedio. Es que solo hay que ponerse a echar cuentas y compensa. ¿Cómo no va a compensar? Si no podemos pagar las pensiones como no nazcan más hijos, pues habrá que sacar el dinero de debajo de las piedras o de los puentes, que se construyen muchos que tampoco hacen tanta falta y que quedan bonitos para la foto. Pero por favor, hay muchas políticas que se pueden hacer para que esto no sea un problema, porque al empresario y a la empresaria también hay que entenderlo, porque el machismo no es algo de los hombres. Conozco a muchas mujeres y conozco a mujeres empresarias que me intentan convencer de por qué no contratan mujeres, porque es una decisión racional desde su punto de vista, porque a lo mejor algunas que han tenido como empleadas han priorizado la familia al trabajo y entonces no quieren tener más ese disgusto, entre comillas, pero es que esa persona no tendría por qué estar priorizando una cosa sobre la otra. Tendríamos que generar una sociedad en la que fuera compatible. Y ya digo, las bajas igualitarias para ambos y las facilidades para tener más hijos en las familias es algo que cambiaría radicalmente las estructuras de poder de todas las empresas. Vamos con otra pregunta. Hola, hola, buenas tardes, Marta. Yo quería hacer un comentario al hilo, que no lo tenía en la cabeza, pero sí tengo en la cabeza una pregunta. No te veo, perdóname. Estoy despistada. Ah, sí, ya te vi. No soy de la prensa, me senté por error. Pero bueno, es que está todo la fila reservada. Bien, la pregunta es la siguiente. Desde el punto de vista de la economía, que es en el ámbito en el que te dedicas a opinar y a pensar, entonces va en la línea de la economía que tiene que ofrecer sostenibilidad a las pensiones, este tiempo que se habla tanto de las pensiones. Entonces yo me pregunto en voz alta, uniendo dos datos que todos conocemos y que están contrastados, si somos las mujeres, en clave de lo femenino, el 52% de la población, si en los últimos tiempos sabemos que la esperanza de vida es más alta en las mujeres, somos más, si en los años 50, porque las mujeres no estaban incorporadas de una manera visible, ni siquiera cuantitativamente nombrable al ámbito laboral, y se incorporaron las pensiones de viudedad en los 50, otro dato contrastado reciente es que el 93% de las pensiones en concepto viudedad están cobradas, son cobradas por mujeres. Claro. Es decir, yo que, perdona, pero soy de letras, pero el análisis de cifras es así. Entonces, si el 93% de las pensiones en ese concepto, los sociólogos creo que distinguen, diferencian entre viudas solas y viudas reajuntadas. Ese es el concepto, ¿no? Pero bueno, son el 93%. La sostenibilidad de cara a cubrir a día de hoy las coberturas sociales que por concepto se decían en los 50, cuando se incorporó esa pensión, dar cobertura social a mujeres que no tenían trabajo y al fallecer sus maridos, esposos, se quedaban al pairo, ¿no? Pero yo me pregunto, es que no he escuchado nunca a una mujer, este es un derecho que se instaló y se mantiene. Yo me encuentro con mujeres que por haberse encontrado con un hombre con el que han tenido hijos, que se convierten en padres ausentes, que abandonan, que etcétera, si no se han casado, o sea, lo que da el origen, el casamiento formal dentro del sistema dio lugar a esto, a la viudedad. No tienen nada.
y no escucho nunca a ninguna mujer viuda, formada, académica, feminista, que pueda estar igualmente cobrando su salario y a la vez cobrando una pensión de viudedad. ¿Me explico? Sí. Entonces esto a mí a veces me chirría, o sea, me chirría desde el ámbito del pensamiento... El sistema formal de pensiones, el sistema de prestaciones sociales, incluso los horarios que manejamos todavía en las empresas están pensados para el siglo XX. Las pensiones se establecen y la jubilación se establece a los 65 años. Esto es un invento de Bismarck a finales de los años 90 del siglo XIX en Alemania, pero en España heredamos la misma idea. Y se establece los 65 años como edad en la que uno cobra la jubilación como un premio para aquellos que pasan de la edad media de vida en ese momento. O sea, la esperanza de vida era de 65 años. Entonces, era el premio haber sobrevivido. No estaba pensado para vivir un ocio posterior a la edad productiva. Era un premio porque no vivíamos más. En los años 50, de cuando hablas, la edad media en España no llega a los 75 años. Yo creo que ronda los 70, porque había que descontar la mortalidad infantil, que era muy alta todavía entonces. Pero hemos aumentado casi 15 años de esperanza media de vida y ya hay científicos que apuntan a que podríamos llegar a los 120 años gozando de cierta juventud, o sea, no alargando la vejez, sino alargando la juventud. Esto es algo que la ciencia ya está prometiendo con mucha investigación detrás. Pero las estructuras sociales no están pensadas para eso, igual que tampoco están pensadas para que trabajen los dos miembros de la familia, y menos en las ciudades grandes. Las jornadas de 8 horas se establecieron en un momento en el que una de las personas se quedaba en el hogar y la otra iba a trabajar. Y de esa manera funcionaba el sistema. No hacían falta estructuras públicas, ni guarderías, ni dónde dejar a los niños. Y más en España, donde no se trabajan 8 horas, sino se están 10 horas o 12 fuera de casa con los horarios que tenemos. Eso tenía sentido cuando no trabajaban los dos miembros de la pareja. Cambió con la incorporación de la mujer al trabajo, pero los horarios no cambiaron, como tampoco ha cambiado el concepto de la pensión de viudedad, como tampoco ha ido cambiando la edad de la jubilación y lo tomamos como una afrenta personal cuando eso se plantea. Pero estamos poniendo parches sobre una estructura que ya está obsoleta, que está pensada para el siglo XX, que en un mundo de inteligencia artificial, en un mundo de empleos automatizados, habrá que reinventar, igual que se reinventó cuando llegó el ferrocarril y cuando llegó la electricidad y se inventó la edad contemporánea. Se inventó la seguridad social y se inventaron las estructuras para dar cobertura a los trabajadores que llegaban del campo a la ciudad y se veían desprotegidos. Pues ahora vamos a llegar del mundo offline al mundo online y no tenemos todavía las estructuras para protegernos en ese mundo online en el que ya estamos entrando de lleno. Y hay que repensar las estructuras, la pensión de viudedad, la jubilación, las coberturas para las familias, para los niños. Todo eso hay que repensarlo, pero como se repensaron las ciudades enteras cuando llegó, ya digo, la electricidad y el ferrocarril y los grandes inventos que lo han cambiado todo. Está cambiando todo, es el fin del mundo tal y como lo conocemos. Está empezando uno nuevo y no podemos heredar las leyes y las políticas públicas que vienen del mundo viejo. Es la opinión de Marta García ayer. La opinión sobre el fin del mundo tal y como lo conocemos y que es importante que para hablar de ese futuro también se escuche una voz de mujer como la suya. Descansamos un poco y continuamos.